Les habla Jadith Betzabe. Les doy la más cordial bienvenida a Momento Económico, programa del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy abordaremos la temática de la COVID-19 y las vacunas en México. Les invito a que permanezcan para que presencien esta interesante conversación que tendremos con nuestros invitados especialistas. Iniciamos. Doctora Yolanda López Vidal. La doctora Yolanda López Vidal es doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Gotemburgo en Suecia. En la actualidad es coordinadora del programa de diagnóstico SARS-CoV-2 para la comunidad de la UNAM y es profesora titular C de tiempo completo y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 del CONACyT. También es jefa y fundadora del programa de inmunología molecular microbiana en el Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina. En 2019 fue galardonada con el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz por su trayectoria en investigación y docencia. Asimismo, ganó el primer lugar en la categoría de investigación básica en el Congreso de la Academia Nación México, otorgado por la Academia Nacional de Medicina. Su actividad científica ha sido reconocida con el Premio Ciudad Capital Eberto Castillo Martínez por su amplia trayectoria nacional e internacional en el área de enfermedades infecciosas y el Premio Nacional de Investigación de la Fundación GlaxoSmithKline por un estudio realizado en el área clínica sobre tuberculosis. La doctora López Vidal se especializa en microbiología clínica e inmunología de enfermedades gastrointestinales. Se ha dedicado más de 30 años al estudio de las enfermedades infecciosas y el microbioma humano. Doctor Samuel Ponce de León Rosales. Médico cirujano por la UNAM. Residencia en medicina interna y en enfermedades infecciosas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Maestría en Ciencias en Epidemiología Hospitalaria y Calidad de la Atención Médica por la Universidad de Virginia. Nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es profesor titular de Medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM. Jefe de Laboratorio de Microbioma. Coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud. Es también coordinador de la Red del Plan Universitario de Control de la Resistencia Antimicrobiana (PUCRA) del Seminario Permanente de Bioética y coordinador de la Comisión de Respuesta a la Epidemia COVID-19 de la UNAM. Fue adscrito en infectología y en medicina interna en el Instituto Nacional de Nutrición por más de 30 años. Fue el primer coordinador de infecciones nosocomiales en los Institutos Nacionales de Salud. En el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, creó el área de control de infecciones y calidad de la atención. Estableció la primera unidad de vacunación de adultos y las clínicas de VIH, SIDA y de medicina del viajero. Ha realizado investigación clínica en prevención y control de infecciones, calidad de la atención médica, brotes epidémicos y enfermedades infecciosas y emergentes en general. En el año 2000 recibió el premio Gerardo Varela por el Consejo de Salubridad General, Secretaría de Salud. Y en este año 2022 recibió la Condecoración Eduardo Liceaga de Ciencias Médicas y Administración Sanitario Asistencial por el Consejo de Salubridad General, Secretaría de Salud. Doctora Yedith Bertzabe Guillén Fernández. Doctor en Política Social por la Universidad de Bristol en Inglaterra. En esta misma universidad realizó un programa de Master of Philosophy enfocado en métodos de investigación. También cuenta con una maestría en demografía por el Colegio de México. Realizó su postdoctorado en el PUT UNAM en la temática de pobreza infantil y privación en salud y cuenta con un diplomado en derechos humanos y su medición a través de indicadores por el PUT UNAM. Es investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas, ha impartido cursos en los programas de maestría en el Instituto de Investigaciones Económicas y en el Instituto de Geografía de la UNAM, así como cátedras en instituciones internacionales como en la Universidad de Princeton, en la Universidad de Bristol, en la Universidad Nacional de Seúl, entre otras es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT nivel 1. Llevó a cabo investigaciones en materia de medición de pobreza multidimensional y acceso efectivo a los derechos, en particular el derecho de la salud como directora de Normas y Metodologías de Pobreza de CONEVAL. Actualmente dirige el proyecto Factores de la pobreza y determinantes socioeconómicos de la salud. Ganadora de dos premios Padre de la Patria, otorgados por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo como reconocimiento a su licenciatura en Economía. Líneas de investigación: Economía de la Salud, Pobreza Multidimensional, Bienestar Salud. Bienvenidos, ya estamos aquí en el estudio. Les agradecemos que nos acompañen. Estamos con nuestros invitados especialistas. Doctora Yolanda López, muchas gracias por estar aquí. Doctor Samuel Ponce de León, muchas gracias por estar aquí. Eh, pues los doctores nos están apadrinando en este primer eh, programa de momento económico. También quiero recordarles que pueden dejar sus eh, comentarios, sus preguntas en las redes sociales son los datos de contacto que aparecen en pantalla. Eh, pues si les parece antes de eh, empezar con la temática de la covid-19 y las vacunas en méxico, quisiera plantear eh, eh, la situación actual de la pandemia, el contexto actual, y para ello los invito a que veamos la siguiente cápsula. El número de casos positivos estimados en su punto más alto, dados por semana, se presenció en la cuarta ola, en más de 400.000. Mientras que la quinta ola presentó ligeramente más de 200.000 casos en una semana, en su punto más alto. La segunda ola por COVID-19 en México tuvo el punto más alto semanal con respecto al número de defunciones confirmadas, alrededor de 10.000. Mientras que la quinta ola muestra el número de defunciones semanales más bajo. A propósito de la gráfica que hemos eh, visualizado, vemos un descenso sostenido de lo que son las defunciones, pero sin embargo vemos en esta cuarta y quinta ola eh, un número más alto de casos eh, confirmados con respecto a 2000. 20, que fue donde inició la pandemia, según estos datos oficiales eh, del Sistema eh, Epidemiológico Nacional. Eh, doctores, quiero preguntarles cuál es la razón de que en las primeras olas del 2020, la primera, segunda ola, eh, tuvimos eh, mucho mayor número de casos en defunciones y un menor número de casos en contagios, no así para el contexto actual. ¿Cuál es su apreciación? Doctor Samuel, por favor. Bien, muchas gracias. Eh, realmente me da mucho gusto estar aquí con ustedes, Betsy. Eh, la evolución de la epidemia es extraordinariamente interesante y, y ciertamente más compleja de lo que pudimos haber supuesto en un principio. Eh, la construcción de las curvas es a partir de la información que se tiene de pruebas realizadas y de muertes informadas o detectadas. Lo que vemos en la evolución ya retrospectivamente de la epidemia es efectivamente la ocurrencia hasta ahora de cinco olas en donde eh, intervienen muchos factores para la magnitud de cada una de las eh, características en ese momento. Por un lado, disponibilidad de pruebas. Por otro lado, número real de infecciones. Por otro lado, claramente la mortalidad. Por otro lado, las variantes que estaban predominando en ese momento. Entonces, todo esto se mezcla para tener un resultado eh, en cada momento del tiempo diferente. Al principio no teníamos pruebas de diagnóstico y lo que veíamos era enfermos muy graves que con mucha frecuencia fallecían el número de fallecimientos fue muy alto a lo largo de 2020 y todavía 2021. ¿Por qué motivo? Primero, porque no teníamos la experiencia manejando este tipo de casos. Segundo, porque uh, como eh, nuestra especie no tenía tampoco ninguna experiencia enfrentando a un virus con estas características. Éramos una especie virgen a, en la exposición a este virus, no teníamos anticuerpos de ningún tipo. Entonces hubo que ir creando esta experiencia inmunológica y se ha construido a lo largo de estos ya casi tres años. Y esto es muy importante porque eh, influye en el riesgo de tener una enfermedad grave o de morir. Eh, eh, tercero, a lo largo de estos casi tres años, hemos venido... Desde luego, aprendiendo cómo manejar los pacientes, la misma población ha aprendido cómo eh, cuidarse más y, y han, eh, se ha construido un amplísimo número de intervenciones. Desde finalmente reconocer la extraordinaria utilidad de los cubrebocas, establecer claramente las características idóneas para tener una reunión, para mantener la distancia, para mantener la ventilación, eh, para que la población aprendiéramos a si tenemos síntomas de una infección respiratoria, nos quedamos en la casa, no salimos como si nada porque estamos en riesgo de contagiar a mucha gente. Y porque eh, en, a lo largo de estos meses eh, sabemos que si tenemos síntomas respiratorios, esto es debido a COVID-19 casi siempre. Entonces todo esto lo aprendimos y todo eso se refleja finalmente en las curvas. Pero quizás lo más importante es esta experiencia de enfrentar un virus nuevo que desencadenó una muy alta mortalidad. Y aquí vale la pena también destacar en esa muy alta mortalidad porque sí fue muy alta y hay mucho ruido en relación a qué tan alta es la mortalidad aquí en México comparado con otros países. Eh, y se atribuye a una respuesta directa de... Eh, la autoridad de salud actualmente para la pandemia. Y esto es incorrecto, porque tenemos que eh, tener perfectamente claro que el sistema de salud con el que arranca eh, esta ah, gestión, ah, este sexenio, era un eh, sistema de salud completamente pulverizado, insuficiente, incapaz, y eso se refleja en eso también. Entonces, eh, a lo largo de 2020 se hizo la reconversión hospitalaria para poder atender más pacientes, se aprendió a manejar más eficientemente a los pacientes, se ampliaron las capacidades de terapias intensivas y todo eso fue permitiendo un mejor tratamiento de los pacientes. Luego se fueron agregando la aparición de vacunas de una manera espectacular antes de que cumpliéramos un año de pandemia a finales de 2020 y ya... Muy en forma para principios de 2021, teníamos una uh, creciente disponibilidad de vacunas. En nuestro país fue creciendo rápidamente a partir de 2021 eh, y hoy tenemos realmente resultados de vacunación que yo diría son muy buenos. Y todo eso ha influido en esto. Claramente hoy estamos en un momento completamente diferente de la pandemia. Tenemos, estamos en. Eh, el eh, periodo post quinta ola y tenemos un uh, virus Omicron que se ha transmitido eh, muy extensamente, mucho más, seguramente hubo más casos esta quinta ola que en la ola previa. Eh, sin embargo, no la gente ya con cuadros tan leves como los que estaban ocurriendo por Omicron, la gente no buscaba con tanta frecuencia las, las pruebas y desde luego lo que hemos aprendido se refleja en esta muy baja mortalidad que ya es muy baja en nuestro país eh, y que nos permite hoy, ya en este escenario, volver a, a tener actividades presenciales, eh, desde luego en la universidad y también en otros muchos sitios del país. Gracias, doctor. Pues podemos rescatar varias varias cuestiones eh, de lo que usted nos dice, doctora Yolanda. Entonces podemos asumir que la vacunación ha reducido, eh, digamos, el número de muertes en esta quinta ola. Definitivamente que sí. Como bien mencionaba el doctor Ponce León, la vacunación empieza en diciembre de 2020, en donde al comparar el número de dosis aplicadas versus pues, la tasa de mortalidad era 187% de mortalidad. ¿sí? A medida de que esta tasa esta de vacunación se fue incrementando de forma paulatina hasta llegar a los datos oficiales del 73%, en los cuales el 69% cuenta con dosis completas y el 13% con una o, va, o, al, o dos dosis dependiendo del grupo eh, etario al cual corresponden. Esto lo vimos para la tercera ola. Cuando llegamos a la cuarta ola, alrededor de, eh, de marzo, vemos que esta tasa de mortalidad disminuye en un 87%. Y ahora, en esta tasa, en esta quinta ola por Omicron, en la cual la tasa de mortalidad es, ha disminuido hasta el 60% o más. Cuando tú comparas personas sin vacunar y cuando comparas personas vacunadas, esto puede ascender hasta el 79%, lo cual indica claramente que la vacunación, como en muchas otras enfermedades, ha mostrado su, su eficacia y su seguridad. Para prevenirnos en contra de esta enfermedad, también aunado a las infecciones naturales que cada uno de nosotros tuvimos y a que las olas causadas por coronavirus fueron divergiendo una de otra para encontrarnos ahora a una variante omicron que tiene preferencia por células que no utilizan el correceptor de mrs2 y estas que se encuentran principalmente en los bronquiolos. Esto hace que la sintomatología, como mencionaba el doctor Ponce León, sea mucho más leve y que el continuar utilizando nuestra mascarilla nos permite también continuar con esta eficacia, tanto de vacunación como de prote protección tanto de los infectados como los no infectados. Si comparamos a los asintomáticos con los sintomáticos, hoy en día vemos una tasa mayor de infección por asintomáticos que por personas sintomáticas. Y la tasa de nuevos infectados disminuye hasta el 5% de una manera dramática. Esto de alguna manera nos hace ver que... Ante, se cuenta con una inmunidad, con una respuesta a la exposición, tanto por vacunación como por este, infección natural, lo cual hace que esta respuesta inmune sea todavía mucho más eh, fortalecida y esto haga que seamos más inmunes a infecciones posteriores. Eso esperamos. Ah, pues entonces la vacunación toma un rol trascendental en, no solo en México, sino en todos los países. Eh, eh, quiero preguntarles eh, sobre las pruebas, porque las pruebas son, eh, digamos, escasas, sobre todo en eh, pues eh, en la Ciudad de México no sé qué tan tan disponibles estén, eh, pero a lo mejor en, en otros estados de la República o municipios, localidades rurales, las pruebas no eh, están 100% disponibles. Entonces, ¿qué tanto podemos estimar la tasa de positividad, digamos, real de la población en cuestión de contagios si no se tienen eh, pruebas suficientes, doctor? Bueno. Eh... Primero debo señalar que personalmente creo que el valor de las pruebas siendo muy importante está exagerado actualmente en los comentarios habituales. Siempre se ha reiterado que de una manera incluso hasta un tanto histérica que no había pruebas suficientes. Eh, y todo depende de qué es lo que quiere uno interpretar a través de las pruebas. No podemos muestrear a todos los casos en el país para en primer, y además no queremos hacerlo. Entonces, vamos a tratar de muestrear a la mayor parte de la gente que solicitó una prueba. Eh, y sí, hubo un déficit importante de pruebas a lo largo de los primeros, pues fácilmente, eh, 18 meses en nuestro país de la, de la pandemia. Eh, que fue algo que después se resolvió y nos permitió tener una mejor imagen de cómo venía ocurriendo la frecuencia de infecciones. Pero siempre las pruebas son una aproximación de la realidad nada más. Entonces, dependiendo del número de pruebas, nos vamos dando cuenta de cómo va evolucionando la, la epidemia. Y quizás un dato que es particularmente importante y que se puede construir con un número relativamente menor de pruebas es la frecuencia de positividad de estas pruebas, de lo que seguramente la doctora López Vidal nos puede hacer algún comentario. Pero con esto nos referimos a que si yo hago mil pruebas y me mantengo haciendo mil pruebas, de esas mil pruebas de la gente que viene, eh, si la transmisión no es muy intensa, el 10% van a ser positivas. Pero si la transmisión es muy intensa, vamos a tener el 80% de estas pruebas positivas. Entonces, incluso con un número relativamente menor de pruebas, podemos darnos cuenta de la intensidad de la transmisión. Eh, de alguna manera, en algún momento de la epidemia, los comentarios enfatizaban de que eh, parecía que las pruebas significaban resolver el problema. Y no lo era. Realmente nos sirven como un método diagnóstico. En medicina los utilizamos para muchos fines. Básicamente para tratar de corroborar o descartar algunas ideas y es lo mismo que está ocurriendo o ha ocurrido con la pandemia. Nos hubiera gustado sí tener muchas más pruebas. La dificultad en un principio era evidente. Esto captaron todas las pruebas de algunos países, Europa occidental y Canadá, Estados Unidos, fundamentalmente Israel, etcétera y, y la, no había pruebas disponibles. Se fue construyendo esta capacidad, se fue resolviendo el problema. Eh, y nos hubiera gustado tener muchas más. Las que tenemos, yo pienso que nos permitieron vigilar correctamente la evolución de la pandemia. Gracias, doctor. Entonces, doctora, ¿puede ahondar más sobre esta frecuencia relativa de, de positividad que comenta el doctor? Sí, el número de pruebas definitivamente va a subestimar el número de casos reales, eh, siendo que si bien se pueden medir la frecuencia de transmisibilidad de, a través de la positividad, estas pruebas inicialmente estaban muy restringidas a solo dos aspectos, que era o medir anticuerpos o hacer pruebas moleculares de alta especialización. Posteriormente, unos seis meses después, vino el advenimiento de las pruebas rápidas. Y esas pruebas rápidas hay de muy buena calidad que permiten realmente sumarse a estos, a estos esfuerzos de mayor presupuesto para poder tener esta vigilancia y complementar la información. No necesariamente las pruebas rápidas son motivo de reporte y entonces también nos enfrentamos a un subreporte de, de individuos positivos durante la pandemia. ¿no? Y fuimos también identificando diferentes grupos etarios de susceptibilidad a la infección por este por coronavirus. Y esto fue de la mano con los aspectos clínicos, como bien mencionaba el doctor Ponce de León, en donde se identifican de una manera este, certera cuáles son las poblaciones en riesgo que serán relevantes para decisiones futuras en los esquemas de vacunación. Entonces, las pruebas de vacunación se centraban en los sitios en donde la densidad poblacional es mayor porque para entonces empezábamos a tener conocimiento de la transmisibilidad de este virus. Al principio pensábamos que esta transmisibilidad era por influenza a través de objetos y de darnos la mano o de tosar al medio ambiente y posteriormente se fue acumulando información para mostrar que era la atmósfera, que era el aire, el principal conductor de estas partículas virales. Y entonces allí aprendimos, como hemos aprendido a lo largo de la medicina, a mantener condiciones de asepsia del aire que respirábamos, a no congregarnos en lugares cerrados y permitir la ventilación continua para evitar que esas partículas de cualquier persona que estuviese infectada pudiera realmente este, infectar. A otros. Entonces las pruebas pues, fueron las, las que se lograron tener con base al presupuesto de salud que, que se tenía y que se tiene y que se dejaron de atender otras prioridades nacionales de salud por esta pandemia que nos rebasó. Por todos los sentidos, porque el presupuesto de un país para asegurar la, la vacunación de una población al 40%, con mucha frecuencia sobrepasa el presupuesto otorgado al sector salud. Y de entonces, tarde. en países en vías, perdón, bajos y en vías de desarrollo, pues tenían esta disyuntiva para. Eh, tomar en cuenta, tomar en consideración para las mejores decisiones. Y usted en la clínica de diagnóstico de, de la COVID en la UNAM, con eh, los casos que le han llegado en las diferentes eh, olas, digamos, de, eh, desde el 2020 hasta la actualidad, ¿puede inferir si va a haber eh, o, o va a existir otra ola, si vamos a presenciar o, otra ola en, en este, o es cíclico? Eh, no, definitivamente que sí. Tenemos un cuestionario que nos permite filtrar rápidamente a los individuos a los cuales hay que someterlos a prueba. Sí. Y esta filtración, este, esta selección de este grupo de pacientes que se hacen estas pruebas inmediatamente te va indicando el, la positividad diaria. De tal forma que cuando inicia una ola la detectas rápidamente. Por pruebas rápidas o por pruebas moleculares tenemos todo un set de pruebas que podemos afortunadamente aplicar y más los factores de riesgo y vamos identificando no solamente la positividad de la prueba sino de la población blanco que va siendo susceptible a la infección por coronavirus, ¿no? Primero sí, quieres sí, 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 complementar, creo que... Sí, bueno, es importante. La pregunta es muy interesante porque anticipar qué es lo que va a ocurrir es bastante complejo. Eh, y lo que hacemos con las pruebas es tratar de ver lo que está ocurriendo en ese momento, no saber qué es lo que va a ocurrir. Podemos anticipar algunas cosas. Si va creciendo esta tasa de positividad, pues sabemos que está creciendo la epidemia. Claro. Pero anticiparlo podemos hacerlo a través de otros métodos. Y uno de esos es también unos estudios que hace la doctora López Vidal de la presencia de partículas virales en el drenaje de, de, de aguas residuales, en aguas residuales. Eh, se hace, mantiene un sistema de vigilancia para ver eh, el, la detección y la cantidad de partículas virales que se pueden identificar. Esto se está haciendo ya en diferentes partes del mundo, lo están haciendo aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México y, y desde luego es un sistema de vigilancia que no es solo útil. Para, para coronavirus o para uh, COVID-19, puede ser también para polio. Recientemente tuvimos algunos ejemplos de esto, que eh, eh, encendieron muchas alarmas, o hay otros que también nos permite vigilar a través de estos uh, sistemas de detección en aguas residuales, incluso resistencia antimicrobiana. Entonces, pero también nos puede comentar la doctora López Vidal. Ciertamente, el agua residual es un excelente biomarcador para identificar qué está ocurriendo. Un, un este grupo de, de personas infectadas, y tienes, eh, como te, tenemos un monitoreo que cubre gran parte de la ciudad, ¿sí? entonces vamos identificando dónde se prenden. No todos los sitios se prenden simultáneamente. Se empiezan a prender de una forma pausada y vas identificando la, regi la región de la Ciudad de México, el, el, la ubicación en la Ciudad de México que va teniendo esta detección es un método molecular simple que además representa cientos de miles de personas. Entonces, esta esta vigilancia, gracias por recordármelo, es muy es muy importante porque prende la, la alerta de que algo está sucediendo nuevamente en la ciudad de México. Y entonces no solamente identificas la positividad, sino el número de virus que en ella se contiene, que al como, tú como experta economista sabes que lo puedes trasladar al número de habitantes, de regiones, de personas sí, claro. en las cuales toda esta agua residual se conjunta y se hace una tasa poblacional de las personas infectadas dependiendo del sitio que vas detectando. Muy interesante la investigación que ustedes están realizando. Eh, Voy a, a darles eh, ahorita eh, continuidad para que veamos una cápsula sobre la vacuna Patria y posteriormente hablaremos más sobre la investigación de los doctores aquí invitados. Gracias. El proyecto vacunal Patria es desarrollado por el laboratorio Avimex con el financiamiento y coordinación del CONACIT para el cual participan varios científicos nacionales e internacionales, con el propósito de que México genere una vacuna propia. La vacuna patria es diseñada a partir del virus de Newcastle. Su aplicación será de forma intranasal e intramuscular. Gracias por acompañarnos. Regresamos de la pausa y continuamos hablando con la investigación que están haciendo la doctora Yolanda López y el doctor Samuel Ponce de León. Eh, doctoras, ustedes tienen una investigación conjunta eh, junto con otros investigadores de distintas instituciones. Eh, es, entiendo que es un estudio eh, experimental de fase 1 sobre la vacuna patria. Quisiera que abordaran más eh, sobre este tema y nos dijeran cuál es la tecnología que está utilizando esta vacuna. Eh, Doctor Samuel, por favor. Gracias. Bueno, este es un proyecto muy interesante y es el ejemplo de cómo una situación excepcional como es la presentación de esta pandemia nos eh, obliga a tratar de buscar respuestas. Eh, para los países es muy importante contar con un desarrollo tecnológico y una capacidad de producción de vacunas en su territorio porque depender de otras circunstancias es un riesgo para la seguridad nacional. desde hace muchos años eh, la compañía avimex, ah, que es una ah, compañía de básica se dedican a hacer vacunas para animales. Ha tenido interés en tratar de montar sistemas para desarrollar rápidamente vacunas en situaciones de pandemia. Lo hicieron cuando tuvimos la pandemia de H1N1 influenza. Y eh, de manera muy interesante, eh, a principios de 2020, cuando estábamos viendo cómo se configuraba en los primeros momentos de la pandemia. Eh, nos reunimos eh, con eh, los directivos de Avimex, eh, un, el, el doctor Alejandro Macías, quien es mi colega, y eh, también la doctora López Vidal, para platicar sobre la posibilidad de desarrollar una vacuna en Avimex. Ellos tienen una amplísima experiencia haciendo vacunas y haciendo vacunas con el virus de Newcastle, que es un virus que se presta para hacer las modificaciones moleculares que se requieren para poder exponer los antígenos en el cuerpo. Y, y de esta manera que eh, eh, la idea es una idea que se originó aquí en México, una idea que se construyó a base de muchísimos esfuerzos, en donde eh, la presentación del modelo era muy sólida y rápidamente convenció a las autoridades que podían financiar un desarrollo de este tipo para otorgar eh, presupuesto para poder hacer todo lo que se ha venido construyendo a lo largo de estos ya pues más de do dos años en donde eh, hemos avanzado para desarrollar eh, desde luego todos los estudios de investigación requeridos para tener eh, pruebas preclínicas, eh, eh, estudios en animales, estudios de laboratorio básicos, pero nuevamente montados en la experiencia que ya tenía la compañía, manejando virus de Newcastle y desarrollando vacunas para coronavirus incluso, porque el coronavirus es un problema en veterinaria bien conocido. Entonces, existía esa experiencia, a partir de ahí desarrollamos el protocolo, el tipo de vacuna, hicimos la fase 1, que ya está básicamente terminada, la fase 1, las fases eh, que se requieren para el desarrollo de una vacuna son diversas, pero las tres iniciales son muy, muy importantes. Esta fase 1 nos permite garantizar la seguridad del producto, del biológico que se construye. Entonces, si es seguro... Y si hay indicios de una buena respuesta, se procede a hacer lo demás. En estos momentos se está haciendo un estudio ya de fase 2 avanzado y estamos tratando de enlazarlo con un estudio de fase 3 para poder tener una vacuna posiblemente, quizás es muy optimista decir para fin de año, pero quizás seguramente para el primer semestre del año que entra podríamos tener una vacuna de fabricación nacional para uh, COVID-19. En esencia, esa sería la experiencia y... y Junto con Yolanda hemos platicado eh, eh, semanalmente eh, cómo van avanzando las cosas. Vale la pena señalar que tenemos la posibilidad, y quizás tú podrías abundar un poco entre lo nasal y la parenteral. Sí, doctora, adelante. Ah, bueno, antes de que me digas si es intranasal o intramuscular, quiero preguntarle eh, también cuáles son las ventajas de esta vacuna patria. Eh, y bueno, ¿cuáles también han sido eh, los procesos logísticos y administrativos que ustedes han tenido que enfrentar? Sí, sí, muchas gracias, claro que sí. Las vías de administración son parenteral y intranasal. La infección ocurre por las mucosas y todas las vacunas que nos han, que nos han antecedido son de tipo parenteral. ¿sí? La inmunidad que se genera es muy buena, ¿sí? es capaz. De proteger a un individuo contra la hospitalización y la muerte, sin embargo, las reinfecciones se dan frecuentemente. En el caso de este diseño, de forma muy temprana en este grupo de investigación, diseñaron la vía intranasal como una alternativa de la seguridad, de la, de la evidencia que ellos ya tenían, del, del conocimiento previo que habían arrojado los modelos experimentales y de la inmunidad que se requería para una infección que ocurre a nivel. De mucosas, ¿sí? Además de ser un, una vacuna segura e inmunogénica, ¿sí? Y que a nivel de mucosas es mucho más eficiente para contender contra reinfecciones que por la vía parental. Aunque la suma de ambas vías podría también ser una muy buena lección. De tal forma que el costo promedio de las otras vacunas de, de naturaleza, de ARN, de vectores, y que hemos estado hablando, como eh, Pfizer, como Moderna, como AstraZeneca, es de 20 dólares. Mientras que para Patria es una vacuna que se cultiva en embrión de pollo, que definitivamente baja el precio de una manera sustancial, con una eficacia comparable a estas primeras vacunas que salieron en el mercado. Esto hace no solamente, voy a repetir algunas de las experiencias que hemos aprendido en este grupo multi, multidisciplinario, no solamente garantiza tener una vacuna en tiempo y forma, sino que ofrece al país una seguridad de contar con ellas de manera permanente a un muy bajo costo. Entonces, esta parte me gustaría que el doctor Ponce León, que es el que ha vivido la pandemia de influenza y que ayer nos relataba toda esta experiencia, tenga la oportunidad de, de compartirnos nuevamente. Sí, adelante doctor. Bueno, también preguntarle si la vacuna va a ser solo de refuerzo porque se había manejado al principio, no sé si ahora eh, ya va a ser también inicial y de refuerzo. Claro, empiezo por esto porque es importante, efectivamente. La vacuna se desarrolló pensando en vacunar originalmente con vacuna patria. Sin embargo, la realidad global es que hoy todo el mundo, no sé, se han aplicado... Eh, Dos, más de 2 mil millones de dosis de vacunas en el mundo. Entonces, en México las tasas de vacunación y de experiencia inmunológica son muy altas. Uh -huh. Tenemos ahorita resultados de una encuesta en el bachillerato de aquí de la UNAM, en donde eh, encontramos que entre vacunación y infecciones naturales, seguramente estamos cerca del 100% de experiencia inmunológica. Entonces, eh, lo que necesitamos hoy son vacunas de refuerzo, efectivamente. Entonces la vacuna va a ser de refuerzo eh, necesariamente y, y es importante, eh, desde luego el, el aspecto económico es muy importante, pero uh, en relación a vacunas lo más importante es contar con la posibilidad de tener una plataforma de desarrollo de biológicos rápida. Esta no será nuestra última experiencia requiriendo vacunas rápido. Y si contamos con esta experiencia, esta capacidad de construcción de un proyecto para elaborar vacunas nacional, vamos a estar en mucha mejor posición para poder ofrecerle una garantía de seguridad al, al país, porque el tema de vacunas es un asunto de seguridad nacional, indudablemente. Sí los retos habías preguntado cuáles han sido los retos muchísimos sí como la falta de presupuesto para investigación básica en el país nos frenó en todos y cada uno de los diferentes eventos durante el desarrollo de la vacuna que si bien los colegas de ABOIMEX son líderes y de gran prestigio eh, dados los requerimientos de preparar una vacuna para humanos se necesita estaban eh, buscar sitios que contaran con las credenciales para dar eh, respuesta rápida a los diferentes procesos durante la preparación de la vacuna. Afortunadamente en la UNAM hay un grupo que está certificado por la OCDE que rápidamente se sumó a estos esfuerzos, pero encontramos un sinnúmero de dificultades de conseguir reactivos por todo esto de que todos los países estaban preparando vacunas sobre todo los, de, los desarrollados en donde nuevamente hubo un acaparamiento de material y de este, reactivos que nos hizo eh, complicado el querer avanzar como lo teníamos estipulado. Sin embargo, estos fueron retos de mucho aprendizaje, de identificar qué sitios se requieren y qué tipo de grupos necesitamos construir para estar que son multi, inter y transdisciplinario para estar preparados para las siguientes epidemias que nos acompañarán. Gracias. Y, y nada más si me permiten rápidamente. Sí, adelante, porque gracias. efectivamente fueron muchísimos los retos, pero uh, este tipo de proyectos para poder afrontarlos requieren de una amplísima colaboración. Y entonces, desde luego, la universidad participó con lo que se fue requiriendo. Eh, participaron otras instituciones, desde luego también el Instituto Politécnico Nacional, eh, desde luego también otras entidades. Eh, con ACID de manera fundamental, desde luego, eh, desde luego también COFEPRIS, eh, desde luego también grupos de investigadores que hoy están realizando ya a la fase 2-3 de la vacuna. Eh, y se requieren realmente de muchas capacidades, porque además también hay una colaboración muy intensa internacional. Eh, se ha trabajado desde el principio porque de hecho. Avimex trabaja con este grupo de investigación de Nueva York que está en Mount Sinai desde hace mucho tiempo y ellos tienen un grupo muy sólido de investigadores en vacunas y a lo largo de todo este proceso hemos colaborado intensamente con ellos. Entonces es una colaboración internacional y también nacional muy amplia. Muy bien, doctores. Eh... Yo entiendo entonces eh, que en términos del impacto económico y social, eh, sería mejor estar invirtiendo en investigación científica para desarrollar vacunas. ¿Cuál es el costo, eh, digamos, de, de una vacuna? per cápita, digamos, al costo per cápita de hospitalización. En este caso, si sí tienen algunos datos, ¿y eh, qué ventajas tendría el país justamente para eh, empezar a hacer investigación en, eh, pues más profundo y también para hacer frente a otras pandemias? ¿no? Bueno, indudablemente eh, las ventajas de la vacunación son enormes. Eh, primero, eh, evita, en algunos casos, voy a hablar en general, no en particular de COVID, porque en general puede evitar la infección, puede evitar en consecuencia la enfermedad y todas las eh, complicaciones que de aquí se derivan. En el caso de COVID, no evitan la infección las vacunas por características particulares de, del virus y de nuestras capacidades para desarrollar las vacunas. Quizás las vacunas intranasales puedan dar una solución en relación a esto, pero el hecho es que hasta ahorita no lo tenemos así. Y eh, la importancia entonces es realmente eh, económica, es muy importante. El costo de desarrollar una vacuna... Ya finalmente todo depende del volumen de vacunas que fabriques, entonces si fabricas mil millones de dosis de vacunas, tus costos se vienen para abajo, si fabricas 100 millones es una historia un poco diferente, pero siempre es eh, mucho menor a tener que atender eh, enfermos graves. Enfermos que demandan atención hospitalaria prolongada, con servicios muy sofisticados de apoyo y que después de dos, tres, cuatro semanas de hospitalización pueden terminar falleciendo. Y además, consideremos que en el caso de COVID, todavía tendremos que aprenderlo a lo largo de los próximos años, eh, las consecuencias de COVID no se terminan una vez que se acaba la infección, porque tenemos lo que se conoce hoy también cada vez con mayor precisión, que es el síndrome post-COVID o el COVID largo o las complicaciones del COVID que se pueden, eh, se están actualmente tratando de conocer cuál es la magnitud de esto, pero puede ser al menos del 10% de la población que tuvo COVID y que puede ser de, a, desde asintomáticos hasta enfermos graves, los que desarrollen una multitud de síntomas que van a tener un impacto muy importante para el sistema de salud. Entonces... Realmente no requerimos de un análisis económico sofisticado para saber que las eh, vacunas eh, son una herramienta extraordinariamente importante para la seguridad, para la salud y para el beneficio económico de los países. Claro. Eh, Existen acuerdos de confidencialidad, doctora, entre, digamos, los oligopolios farmacéuticos, este. Eh, que, que han desarrollado este tipo de vacunas, sobre todo de ARN, y después la distribución que hacen tanto para países desarrollados como para países eh, pobres o países en desarrollo, eh, qué brechas han existido en la distribución en estos países. Sí, yo creo que la pregunta es muy buena, definitivamente que sí ha habido y que sí hay todavía brechas que habrá que resolverse. Ah, eh, hay grandes debates acerca de la, del monopolio de las mismas en relación a las patentes que están respaldadas eh, detrás de ellas, en las cuales el, el ingreso eh, cuantioso que han tenido Pfizer, sobre todo Pfizer, eh, menos AstraZeneca, moderna, menos AstraZeneca, en donde sí hubo esta posibilidad, en donde rápidamente Latinoamérica se coordina con los productores de AstraZeneca, y es Argentina y México los que logran acuerdos importantes que permiten dar un respiro para la vacunación a, a nivel latinoamérica, en donde estos dos países de forma muy comprometida y exitosa logran envasar y distribuir las vacunas que se administraron, que no son menos, cerca de millones. Y regresando un poco a, a, a la a las patentes, a la, a la confidencialidad, es algo que se sigue negociando, no es fácil, es un, eh, es un escenario que representa miles de millones de dólares, los cuales eh, no están en, 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 la, en la obligación. Por, se lo puedo decir de esa manera de, eh, de frenar su viabilidad en cuanto a los 20 años que le da una, eh, el otorgamiento de una patente que fue aceleradamente aprobada por la FDA por los motivos de la pandemia que esta nos acompañaba y que posteriormente podría haber negociaciones de este tipo, pero que hoy en día todavía esto no ocurre. ¿no? Confidencialidad, agentes, sí, contratos, son historias, cada una de estas, muy complejas. Este, eh, un poco entiendo la pregunta que va en términos de decir por qué son confidenciales algunos de los contratos que hacen los países con las compañías. Eh, y el motivo es porque con cada país se hace una negociación diferente. El primer país que compró vacuna de Pfizer para vacunar a casi el 100% de su población fue Israel pagó un precio a Pfizer tres veces más caro que cualquier otro país. Ahí estaba pagando la oportunidad de vacunar rapidísimo a su población. Fueron los primeros que recibieron. Y eso les costó. Estados Unidos también tuvo la ventaja de que invirtieron miles de millones de dólares por adelantado antes de tener vacunas para decir, aquí están a fondo perdido, para fines prácticos casi, estos miles de millones de dólares para que desarrolles lo que puedas desarrollar. Tuvieron la fortuna de que fueron éxitos rotundos. Pfizer, moderna, con las vacunas de RNA mensajero. Incluso AstraZeneca, que es una historia también muy interesante, que vale la pena puntualizar, porque eh, AstraZeneca decidió desde un momento... Eh, facilitar a muchos países fabricantes de vacunas sus procesos de construcción de la vacuna. Y el caso de Latinoamérica, que ya hacía referencia a la doctora López Vidal, es muy interesante porque ahí hubo una colaboración entre, entiendo, la Fundación Slim, eh, desde luego el gobierno oh, federal, eh, el gobierno de Argentina con una compañía productora de vacunas local y también el gobierno mexicano en las mismas características que permitieron fabricar la vacuna de AstraZeneca, que es una vacuna muy efectiva, eh, eh, una parte hacerla en Argentina, el, otra parte hacerla en México y tener una amplia distribución en América Latina eh, de vacuna de AstraZeneca. Entonces, son... Y entonces, bueno, así el ejemplo además de Israel, porque es importante, si un país eh, le vende vacunas, vamos a poner el ejemplo, a México, tiene un contrato de compra-venta con un precio determinado, que puede ser en función del número de dosis que se van a comprar, en función del tiempo que se requiere etcétera, eh, un precio determinado eh, si ellos publican ese precio se amarran con otros países ya no pueden este, negociar con otros, con otros países país. entonces, si ellos van a Ecuador a lo mejor le sale a Ecuador la vacuna un poco más barata que a México pero es una economía también más débil este, entonces hay una racionalidad muy interesante en todo esto este, y eso permite sobrellevarlo mejor cuando el país tiene capacidad de producir vacunas. Pues muchas gracias, doctores. Quiero eh, pedirles sus conclusiones, sobre todo en términos, eh, est eh, en estos términos que comentan ustedes, eh, la importancia de invertir en investigación y de que México eh, tenga una vacuna propia justamente para hacer frente, digamos, a otras pandemias que se puedan presentar. Sin duda esta experiencia es única. Es la primera vez que se hace en México este tipo de diseño de vacuna y de avance en la investigación, demostrando plataformas seguras para la producción de vacuna que permanecerán por un tiempo, ojalá muy largo, en, en, nuestro, en nuestro país que nos permitirá atender las pandemias futuras con mucha más este eh, prontitud, ¿no? este es un primer aprendizaje. El segundo aprendizaje es el trabajo de conjunto que si bien lo hacíamos ahora es mucho más abierto, amplio, en el cual las propuestas y, la, y el impulso de todos ellos es también muy importante. A nivel nacional, la concientización de nuestras autoridades en saber tomar decisiones y escuchar a los expertos para tomar las decisiones correctas en pos de una necesidad que en este caso fue, fue global y que incluía México, ¿sí? Y finalmente el aprendizaje a nivel comunitario, en el cual se aprendió la comunicación a los diferentes niveles para hacer de esta pandemia manejarla en, en el mejor escenario. Yo creo que fuimos viviendo diferentes etapas acorde con las oportunidades que tuvimos y al final tenemos un una población vacunada, protegida, que nos permite que el sector salud tenga la oportunidad de atender las otras enfermedades ¿sí? y resolver esta de una manera eficiente con un futuro de una vacuna propia. Gracias doctora por su presencia. Doctor Samuel, nos queda muy poco tiempo, no sé si pueda concluir. Claro, con mucho gusto. Bueno, desde luego necesitamos desarrollar eh, una... Uh, capacidad de investigación muchísimo mayor a la que tenemos. Necesitamos ampliar nuestro trabajo en virología de manera muy importante. Y cuando hablamos de investigación, no solo hablamos de investigación básica, que es fundamental, hablamos también de investigación epidemiológica, hablamos también de desarrollo tecnológico, y eso requiere muchísimas vinculaciones y mucho dinero. Hay que poner dinero en esto para poder desarrollarlo. Es importante tener una vacuna como Patria, muy importante. Es más importante tener la plataforma de producción de estas vacunas, mantenerla, desarrollarla, ampliarla, estimularla. Y, y es interesante, y quizás con esto terminaría, porque eh, desafortunadamente, en relación a la vacuna Patria, que ha sido un esfuerzo extraordinario, muy importante, eh, hemos oído más críticas que eh, felicitaciones. Desde luego el momento de las felicitaciones va a llegar cuando podamos aplicar la vacuna, pero el puro esfuerzo de construir lo que tenemos ahora y hasta donde hemos llegado merecería una visión diferente, pero realmente la crítica ha sido eh, porque se mezcla a este proceso de polarización terrible que estamos viviendo actualmente en el país, en donde hay un sector que todo lo que ve enfrente lo denosta. Eh, y es el caso también de la vacuna, porque la gran mayoría de los comentaristas, incluso comentaristas especializados en, en biomedicina, eh, lo que hacen es básicamente denostar los desarrollos de la vacuna, que si es, no es nacional, que si participaron los de Nueva York, que si, porque una serie de comentarios eh, ciertamente banales que no aprecian con justicia el desarrollo que se está haciendo. Pues muchas gracias por su presencia. Eh, de hecho, sí, nos quedamos con, digamos, esta conclusión que hay que impulsar la investigación científica. Les agradecemos a todos eh, que nos han visto. Por favor, dejen sus comentarios, sus dudas, cualquier eh, pregunta que tengan para los doctores aquí en, en las redes sociales y en los datos de contacto que aparecen en la pantalla. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.